19 de julio de 1521. Rumiñahui está en la playa, comiendo durante la gran celebración por la victoria ante los barbudos. Está que se alimenta de la carne de los perros que trajeron los hispanos, los perros de guerra. Estos fueron muertos por las flechas de los diestros arqueros del Tahuantinsuyo. Rumiñahui comparte su alimento con los enviados del cacique Urraca y les habla de la grandeza de la ciudad del Cusco y de los beneficios que una alianza con ellos implicaría para defender estas tierras y unirse a la protección que ofrece las huestes del Tahuantinsuyo. Esto evidentemente ha quedado demostrado con todo el accionar y la gran victoria de la cual son testigos. Y este hecho ha levantado toda la moral de los enviados, que ahora ven una gran esperanza de liberar sus tierras. Adicionalmente a la victoria, y por qué no, felizmente, los barbudos relataron el requerimiento en castellano, debido a que algunas veces lo hacían en latín. Pero gracias a esto, el intérprete logró entender el contenido completo y ha compartido esta información con Rumiñahui. El hecho que los barbudos asuman que estas tierras son suyas y que ha sido entregada por sus dioses es algo netamente negativo para la imagen de los castellanos. Con esta propaganda en contra de los hispanos, el discurso de los enviados del Tahuantinsuyo, como es el caso de Rumiñahui, va a tener mucha más acogida y va a aglutinar a muchos más pueblos que hasta ahora estaban indecisos sobre si reaccionar o no contra los invasores. Los enviados del cacique están maravillados. Este es el momento de recuperar sus territorios. Van a partir al día siguiente apresurados y van a correr por todo su camino la voz a otros pueblos. Algo grande ha empezado. Es en este mismo momento cuando un pescador venido de islas cercanas llega trayendo la noticia de que hay más barbudos construyendo casas flotantes en las islas cercanas, y esto levanta todo el interés de Rumiñahui. Cusco, capital del Tahuantinsuyo. Valderrama sigue con su rutina de bendecir y rezar el camino por donde pasa el anda del soberano Huayna Cápac. Se ha enterado de que el Inca desea volver al norte, pero ahora por el mar, y regresar a la ciudad de Tumipampa. El Inca está dirigiendo y ordenando muchos sacrificios para calmar la peste que ataca y cada día causa muchas más muertes. Por ello, llamas y otros animales son sacrificados día a día a las huacas para restituir el orden. Valderrama no ha dejado de reunirse con Huáscar. Ahuapanti siempre había sido el intérprete entre los dos, pero en esta ocasión estaba delegado en otras funciones, así que ahora solos intentan entenderse un poco más. Usan señas e incluso dibujos. La necesidad los obliga tanto a Huáscar como a Valderrama a acelerar mucho más el aprendizaje. Aún así, ni el mismo Huapanti, que ha pasado meses con los hispanos, se podría decir que entiende un 70% de todo el lenguaje castellano. Más que todo entiende cuando hablan lentamente. Estando Valderrama solo con Huáscar, trata de advertirle sobre la preocupación que tiene sobre la peste y la salud tanto de Huayna Cápac como del mismo Huáscar. La plaga sigue matando y todo indica
que las cosas van a empeorar. Huáscar apenas entiende que Valderrama está muy preocupado por la vida de los importantes señores del Cusco. Pero ahora el problema es tratar de responderle, y también tratar de decirle, sin herirlo, de que todos o la gran mayoría asumen que la culpa de estos males es justamente por ellos, por los barbudos. En sus intentos de Huáscar por hacerle entender que ellos son los culpables, mancha con la sangre de un animal sacrificado el crucifijo que lleva Valderrama, manchando la imagen de Cristo. Valderrama queda desconcertado, pero en un momento de lucidez alcanzó a entender que le echan la culpa a ellos. Valderrama responde en un torpe runasimi y trata de decir que solo Jesucristo tendría la capacidad de cuidar a todos los hombres de esta tierra y de otras, porque es el Hijo del único Dios, y él no puede ser culpable, porque él es un enviado de Wiracocha, un enviado del Dios Altísimo. Huáscar, entendiendo poco a Valderrama, tratará de explicar cómo las huacas cuidan de ellos y cómo deben ser recompensadas. Huáscar, apenas entendiendo algo, señala un grupo de niños, incluido la niña que siempre había estado observando a Valderrama. Luego Huáscar señala las montañas, algo que Valderrama ya entendía que eran sagradas, que eran los sapos, las huacas protectoras. Valderrama intenta entender las señales, intenta ligar las ideas. Huáscar, para ayudarle, señala el crucifijo nuevamente, dando a entender que la figura del Cristo clavado es la clave de lo que él intenta decir. Valderrama en este momento se horroriza. No, no puede ser. Sacrificio. Valderrama retrocede y mira de una forma horrorizada a Huáscar. Mira a los demás que están alrededor. Trata de convencerse a sí mismo que ha entendido mal. Pero recuerda todo lo que le habían dicho en Chile y otros comentarios acerca del sacrificio de niños en las montañas. Esto le confirma sus temores. Huáscar queda contrariado por el accionar de Valderrama. A pesar que no le entiende, mira sus gestos de rechazo, y Huáscar se dice para sí: ¿qué le pasa? Ha hablado todo este tiempo del gran sacrificio de su Señor, el tal Jesús. Desde que ha llegado a nuestras tierras, no para de decir lo mismo. Y ahora que ve nuestra muestra de entrega de la vida por el orden del mundo, ¿lo rechaza? ¿Se indigna? ¿Acaso este extraño no encuentra el valor del sacrificio de nuestros elegidos? ¿Acaso cree que su Dios es el único valioso? Valderrama no entiende, pero no puede creer todo lo que está viendo. Sale corriendo por las calles de Cusco horrorizado. Va directo al palacio, donde en ese momento se encuentra la Zapacoya, que por estas horas descansa y se distrae, mientras el Inca se mantiene en otras reuniones en sus respectivos palacios. La Coya está acompañada de todas sus servidoras. En eso escucha el escándalo que está ocasionando Valderrama por las calles. Valderrama grita: ¡deténganse, deténganse!, sin que nadie le entienda. Tampoco la Coya. A ella le importaba muy poco aprender este idioma bárbaro de los cristianos. Es así que pide llamar a Huapanti y que le encuentre donde quiera que esté. Luego de mucho llega Huapanti. Mientras Valderrama le comunica a Huapanti toda su preocupación, y a Huapanti, desconcertado,
por la razón que no entiende y todo lo que reclama Valderrama, se lo dice a la Coya. La Coya mira a Valderrama después de recibir el mensaje que le ha transmitido a Ahuapanti y su enojo no puede disimularlo. Llama hipócrita a Valderrama. ¿Qué tienen de raro los sacrificios de nuestros elegidos? ¿Y en qué se diferencia al gran sacrificio de tu huaca, al tal Jesús, del que tanto has hablado? Tú le das importancia a sus ritos, a su sangre y al cuerpo que ustedes comen. Nosotros no nos comemos a los elegidos, tú sí. ¿Y aún así te parece extraño todo esto? ¿Vienes aquí a mi tierra a llamarnos crueles a nosotros? ¿Quién eres tú para juzgarnos? No eres nadie. Y tu Dios no está aquí. Valderrama no entiende lo que le dice la Coya, pero es obvio que lo está rechazando y está rechazando todo lo que él reclama. Ahuapanti le traduce a Valderrama la respuesta de la Coya. Le trata de explicar que los niños son elegidos, como fue su Señor Jesús. No son prisioneros. Ellos están preparados desde que nacieron para este gran momento, para situaciones como esta, donde las calamidades afligen a la población, y solo el Inca puede ordenar tal cosa. Valderrama dice que el sacrificio del Señor Jesús es el último permitido a la humanidad, y que después de él ya no es necesario ningún otro sacrificio, y él ha venido aquí a dar esa buena nueva. Ya no son necesarios que muera más gente, sobre todo niños, ni en todo el mundo ni aquí. El Hijo de Dios lo hizo por todas las naciones. No necesitamos más. Escuchen, por favor. Ahuapanti lo mira extrañado y le responde: solo tratas de decirnos que tu Dios está sobre nuestras huacas. La Coya interviene sin entender lo que hablaban ambos personajes. ¿No estuviste contando la historia de Isaac que su padre iba a sacrificar? Valderrama, simplemente al escuchar el nombre de Isaac, no necesitó ninguna traducción y responde directamente a la Coya. Dios habló en ese momento y detuvo la mano de Abraham. Y nadie pudo tocar a Isaac. De esa forma evitó el sacrificio. De la misma forma, Dios hablará y detendrá todo esto. Yo lo sé. Díselo, Ahuapanti. Dile lo que acabo de decir. Dile, por favor, que la Coya detenga esta locura. La Coya no quiso escuchar nada más. Ordenó que si el cristiano desea probar que su Dios va a hablar y va a detener todo esto, que lo haga. Denle la oportunidad de probarlo. Que acompañe, si tiene el valor, a la comitiva y a los niños hacia el Apu Sagrado, hacia la montaña. Y que demuestre ahí si su Dios tiene voz, como las huacas y los apus. Solo así se ganará el respeto de los pueblos del Tahuantinsuyo. Valderrama pregunta a Ahuapanti qué ha dicho. Y Ahuapanti le transmite que le acaba de dar permiso para acompañar a los sacerdotes y sabios para demostrar si es que su Dios habla. ...23 de julio de 1521... en el Mar del Sur. Los hispanos han encontrado alimentos gracias al pueblo que los acogió. Este pueblo aislado los ha recibido amistosamente. El curaca de esta población está ausente, debido a que ha partido días atrás a una reunión con muchos jefes locales, y él aún no ha regresado.
no han recibido noticias de él. La aparente calma que existe entre esta población y los castellanos ha permitido que Pascual de Andagoya se anime a reparar la embarcación más dañada. Ahora tiene alimentos y acceso a información de la zona. Es en estos días que fallece el espía que los guió hasta el sur, debido a una infección provocada por la puñalada de Pizarro. Se lleva consigo el camino seguro hacia el Tahuantinsuyo. También han muerto más hispanos debido a la enfermedad provocada por los mosquitos. En estos días que han pasado, la nave menos dañada ya está casi reparada. En apenas unos días más, se van a animar a explorar unas islas que los lugareños le han dicho que se encuentra más al sur. Pero la desconfianza empieza a nacer entre ellos, porque creen que los que tienen las naves ya reparadas se pueden ir abandonándolos. Incluso se ha corrido el rumor de que quieren dejar abandonados a los panameños y algunos esclavos que están con ellos. Estas murmuraciones hacen mucho daño a la estabilidad del grupo, y Pascual de Andagoya lo sabe. Otra cosa importante: para mantener el ambiente de seguridad, Pascual de Andagoya ha ordenado no atacar a los indios, ni quitarles sus bienes en oro y otras pertenencias valiosas. Aún así, algunos no se han contenido y han robado cosas. También han tomado por la fuerza algunas mujeres. Es por esto y Pascual, para mantener el orden y demostrar a los locales que los cristianos son gente confiable, ha tenido que ejecutar a estos indisciplinados frente a los líderes de esta localidad, demostrando que él tiene la autoridad como visitador de los indios que justamente fue dada por el rey Carlos. A pesar de estas muestras, sobre todo las mujeres de este pueblo empiezan a mirar con temor a estos barbudos. ...25 de julio de 1521... en Panamá. Han pasado 6 días... y Pedrarias aún no recibe noticias de sus enviados sobre el bergantín que envió hacia el norte buscando a Rumiñahui. No parece extrañado por esto, imaginándose que están dedicados algunas faenas y algunas actividades que les encargó. Y en realidad es otra cosa lo que le causa preocupación. Muchos pueblos en los alrededores de Panamá han declarado que no van a cultivar más y dejarán de alimentar a los barbudos, cansado del trato que le dan los encomenderos. Ya han empezado a llegar rumores de rebeliones contra los hispanos, y aún peor, la sombra de la hambruna. Si los locales no cultivan, no habrá comida. El envío de Cuba, que por esos días ya pensaba regresar hacia el Caribe, se muestra muy preocupado por estas noticias. Por esos días llega el aviso de este Santa María del Darién, donde llegan también rumores que se organiza una rebelión contra esta ciudad, y piden ayuda a Panamá y también a nombre de Dios. Toda esta evidencia hace abrir los ojos a Pedrarias, y aunque no cree que esto pueda ser un ataque coordinado, el temor y la emergencia está muy clara. Lo que pasa en Cunayala con los cunas en realidad no tiene relación con las acciones de Rumiñahui, pero todo ha sido provocado por las autoridades del Tahuantinsuyo, que meses atrás han ordenado explorar toda la zona del norte, enviando los espías y embajadores, y proponiéndolo o no, han desequilibrado toda esta zona. La opinión de Pedrarias sobre Santa María del Darién es que no hay que enviar ayuda, realmente deben abandonar esa ciudad, no vale la pena. El enviado de Cuba cree que es necesario pedir ayuda a la capitanía y que manden más hombres de guerra. Panamá es importante y están seriamente poniendo en riesgo la ciudad, no la pueden perder. Así y con toda prisa parte un mensajero
por el camino real a pedir ayuda hacia el Caribe. Llega el 26 de julio de 1521. En la Isla de las Perlas, un rumor extraño llega a los oídos de Gil, capitán de la armada. Algo sobre que los indios viajan por el mar con ejércitos. A pesar de que Gil González Dávila no se toma en serio estas noticias, creyendo que simplemente son cosas de los indios ignorantes, su tripulación, conformada mayoritariamente por artesanos, carpinteros y sobre todo los especialistas en crear armas diversas, como los cañones, entre otros tipos, son ellos los más preocupados y no pueden dormir en paz desde que empezaron a llegar estas noticias. Gil es avisado de todos estos rumores por los indios aliados que viven en la zona, aunque la mayoría de la gente los detesta por los abusos que han cometido durante estos años. Aún así, las noticias viajan lento. ...27 de julio de 1521... Para esa mañana, Gil despierta aterrorizado con la noticia de que han desembarcado en la isla cientos de guerreros y que han destruido a los hispanos que habían en las encomiendas donde sacaban perlas y que han estado avanzando durante todos estos días acabando con toda la resistencia que han organizado los castellanos. Mientras está vistiendo para salir y comunicarse con sus subordinados para tomar acciones, llegan unos gritos y ruidos de disparos. Gil sale hacia la playa y ve una embarcación castellana, y atrás muchas balsas de los indios, balsas como jamás había visto en las Indias. Luego ve acercarse por tierra muchos indios de guerra. Están en superioridad numérica. Los indios han caído sobre ellos. En Chincha, Elcano y otros capitanes castellanos miran preocupados cómo en los últimos días una gran cantidad de hombres de guerra se han venido congregando en Chincha, además que han empezado a construir muchas balsas y a reunir otras que ya estaban hechas. Es evidente que se preparan para una guerra o algún tipo de invasión. Es demasiada gente. ¿A dónde piensan ir? Nadie les daba explicaciones. Ni el señor de Chincha, ni Michimalonco. Nadie. Los castellanos desean irse cuanto antes. Esta situación es preocupante. Nada bueno se puede esperar de esto. Magallanes, ¿por qué demoras tanto? Se dice Elcano para sí. ¿Dónde estás? En ese momento, Magallanes, desde las tierras altas, mira el mar de Chincha, la Mamacucha, que está a solo unos pocos días de camino, listo para retomar la misión hacia las Molucas, el destino que él tanto ansia, poniendo fin a su aventura en los Andes. Ahora cuenta con nuevas naves y una tripulación numerosa entregada por el soberano del Tahuantinsuyo. Junto a él está Ninancuyuchi y la embajada del Cusco. Muchos de los cusqueños no habían visto el mar en su vida, y menos aún han navegado. Aún así, muchos están emocionados por esta aventura. El caso más notorio es de la nieta de Huayna Cápac. Magallanes y Pigafetta, mientras comen algo para luego retomar su camino, están con Ninancuyuchi y le enseñan el idioma de los cristianos. Pero no pierden tiempo para seguir jugando con el príncipe del Cusco, como ellos lo llaman, una partida de ajedrez. Ellos derrotan siempre a Ninancuyuchi
y lo obligan, en cada derrota, a entregarles adornos y baratijas valiosos de oro y plata, aprovechándose del poco conocimiento que tiene Ninan Kuyuchi del juego. Pero Ninan Kuyuchi aprovecha el juego para aprender técnicas y las palabras netas de este juego: reina, rey, peón, caballo, torre, alfil, tablero, la palabra postar, batalla, deuda, jugada, partida, los conceptos del honor y muchas otras cosas que han salido relacionadas a estos juegos de ajedrez. Ninan siempre pierde contra los hispanos, pero él no se rinde. Además, en sus adentros, sabe que el verdadero juego lo está jugando él y la gente del Cusco, porque mediante los chasquis está muy bien informado que el Inca ha ordenado una nueva expedición de guerra hacia el norte y que han descubierto una ciudad de los barbudos. Nada de esto se lo ha contado Magallanes ni a Pigafetta. Ellos desconocen sobre las expediciones marítimas de los señores incas. En la isla de las Perlas, Rumiñahui toma posesión del asentamiento de Gil. Gil, viéndose obligado, porque reconoce la superioridad militar y numérica de los indios, pide a un traductor hablar con Rumiñahui y rendirse. No pelear con ellos ni enfrentarse, siempre y cuando este gran caudillo indio respete la vida de sus artesanos, su servidumbre y todos los hombres que ha traído desde España. El encuentro que tiene con Rumiñahui es muy tenso, pero Rumiñahui reconoce lo valioso de esta gente. Se ha percatado rápidamente que entre estos artesanos se encuentran los responsables de construir cañones y otro tipo de armas. Esto va a ser muy provechoso para los intereses del Tahuantinsuyo. Por su lado, Gil está muy asombrado por la existencia de un reino. Había escuchado los rumores del Reino del Sur, como todos los castellanos, pero jamás imaginó que ellos tomaran la iniciativa de visitarlos. Empieza en su mente a tener la idea que existe un país capaz de oponerse a los deseos de la corona de Castilla de extenderse por estos territorios. Siempre habían creído que esta tierra está vacía y que toda la tierra le pertenecía a ellos. Y Gil es uno de los primeros que empieza a darse cuenta que esto no es así. Hay un reino aquí que va a dar la lucha, y ellos han estado erróneamente confiados de su superioridad y le están pagando caro. Ahora está obligado a pactar y a ceder muchas cosas a este caudillo de los indios, a este señor del país llamado Tahuantinsuyo. Espera en algún momento poder tomar la iniciativa y traicionar a este caudillo, pero por ahora solo le queda aceptar todo lo que se le diga. Rumiñahui, por su lado, manda dividir en grupos a los castellanos para evitar que de esa forma se puedan organizar. Separa grupos de 20 en 20 y los dispersa en la isla, subiendo un grupo algunas balsas. Él no confía en el castellano, pero sabe que puede sacar mucho provecho de él. Valderrama camina junto a la delegación de sacerdotes y sirvientes. Están por varios días en este camino. Llevan muchos regalos para los apus y las huacas. Y junto a ellos marchan las tres niñas. Entre ellas, la que él conoce. Quebradas y ríos han surcado. Y ya están cerca del final del recorrido. Van en línea recta desde el Cusco, sin usar el Capac Ñan. Esto es debido a que deben seguir las líneas sagradas que dividen al mundo andino y que parten justamente desde la ciudad capital del Tahuantinsuyo hacia todos los puntos cardinales.
Valderrama carga su crucifijo y se aferra a él para soportar la helada y la falta de oxígeno. Su fe es lo único que lo mantiene, porque nadie le ayuda. En esta delegación hay muchos personajes importantes y que pertenecen a diversas panacas del Cusco. Panacas importantes como las del mismo Inca. Es por ello que un hermano de él está presente, así también un par de jóvenes. Es importante también señalar la presencia de rivales del Inca, de las panacas rivales. Estos últimos están enfurecidos porque se ha permitido que el barbudo maloliente los acompañe. Y las huacas y los apus se pueden enfurecer y no aceptar a sus mensajeras. Solo la orden del Inca de no hacer daño a estos foráneos les impide tomar acciones violentas contra Valderrama. Por su lado, Valderrama mira a las niñas, pero solamente la mayor voltea a mirarlo. Ella parece seguir muy intrigada por este extraño. Se pregunta para sí, ¿cuál será su interés en acompañarnos? ¿No le basta hacer sus cosas raras en las calles de Cusco? Ahora viene con nosotros, ¿qué querrá? Y este grupo de gente sigue en su camino. Ya están en la recta final. Ese mismo día van a llegar muy alto en la montaña. Ya en los últimos metros, la niña echa una última mirada a Valderrama. Luego, los sacerdotes le embriagan con chicha y hojas de coca. Nadie se puede acercar a ella. Debe estar lo más pura posible para que el pago sea efectivo. Valderrama intenta hacerle señales desde lejos, pero la niña no lo ve. Ya no está en sus plenas facultades. En la parte más alta de este camino aparece una especie de altar con simples piedras. Está en la parte más elevada. El frío es implacable. El barbudo está por desmayarse por la falta de oxígeno. Con su mente distorsionada puede ver cómo cargan a la niña, que ya está dormida, y la colocan en un hoyo justo en la parte central de ese altar. Le empiezan a rodear de comida y de figuritas pequeñas de diversos ídolos, miniaturas. Él, como extranjero de otras tierras que no conoce nada de nuestras costumbres, espera ver un cuchillo o que la golpeen con algún mazo, pero no ve nada de eso y entra en desesperación. Quizás le han dado algo en la comida, piensa. Muchas preguntas invaden su mente acerca de cómo planean sacrificarla. Él ya no puede con todo esto. Entonces empieza a hacer plegarias, llamando a Dios y al Señor Jesucristo. Sabe bien que nadie le entiende si habla en el idioma de los cristianos, y por eso trata de esforzarse en palabras de runa simi, la lengua general, y que las ha preparado. Pero por más que grita, su voz se pierde bajo el ruido del viento fuerte, el viento cortante de las cumbres. Igual, él va a tratar de detener el sacrificio, aunque sea él solo, no le importa lo que pase. Grita como loco, mira al cielo pidiendo una intervención de Dios, que baje un ángel y detenga la mano de estos indios, como detuvo la de Abraham. Luego, dirigiéndose a la comitiva, les dice: deténganse, Dios va a hablar, les va a pedir que paren todo. Los sacerdotes y la comitiva se ven aterrados de cómo este sujeto está interrumpiendo un momento sagrado. ¡Paren a este loco! La huaca se puede molestar ante tal falta de respeto. Valderrama levanta su crucifijo gritando con un aliento que casi lo deja sin vida. Valderrama cae al suelo,
golpeado por la estática de un rayo que ha caído muy cerca de él. Siente un dolor agudo en el oído, pero se recompone. Es una señal de Dios, piensa para él. Es lo que estaba esperando. Lleno de júbilo, se dirige a la comitiva del Inca gritando: ¿Lo ven? Dios ha hablado. ¡Paren todo! Él se ha manifestado. ¿No han visto al ángel? En eso voltea y ve detrás de él, hacia el altar, hacia la niña. Ve humo saliendo del lecho, donde ella fue depositada. Su cuerpecito está calcinado. El sacerdote del Cusco hace un llamado a los apus por su nombre, y todos empiezan a celebrar. Cantan y derraman brebajes, chicha y otros preparados. No será necesario entregar el pago de los otros niños. Para el mundo andino, que un rayo caiga sobre la elegida implica la aceptación de esta entrega. El pago por restaurar el orden del mundo ha sido aceptado. Un evento como esto es extraño que suceda, pero cuando pasa, implica la total aceptación y que todo va a estar muy bien. Es por eso la celebración. Valderrama queda perplejo. Se acerca a la niña y se percata que su muerte ha sido instantánea. Ve cómo la cubren con finos telares y la dejan como si ella estuviera solo dormida. Tanto para Valderrama, que ha venido desde muy lejos, y también para los sacerdotes del Cusco, pueblos que han estado separados por miles de años, lo que acaban de ver tiene el mismo mensaje. La divinidad se ha manifestado y ha aceptado el sacrificio y el pago, y ha tomado la vida de esta niña. Valderrama no puede evitar dejar caer una lágrima, y en eso deja su crucifijo junto a esta menor, y preguntándose muy adentro: ¿Por qué, Dios? ¿Por qué has tomado la vida de esta niña? ¿Acaso a este pueblo sí le permites hacer estas entregas? Lo he visto con mis propios ojos, cómo tu mano bajó del cielo y se la llevó. En eso, el hermano del Inca se acerca a Valderrama por detrás y le dice, no importando que Valderrama no entienda nada, tu huaca ha hablado y ha aceptado el pago. Los apus también están felices. Todo va a estar bien. Luego de eso se retira. Al cabo de un momento, la comitiva empieza el descenso. Pero Valderrama se queda rezagado, hundido en sus pensamientos. Esto no lo había visto jamás. Su experiencia de él lo está cambiando profundamente. Él ya había oído la huaca antes, en la batalla con los chiriguanos. Y él es firmemente creyente que Viracocha es el mismo Dios. Todos estos pensamientos le destruyen la mente. Y ahora ha sido testigo de cómo Dios ha aceptado un pago de vida. ¿Qué significa esto? Muy encerrado en estos pensamientos, empieza a cuestionarse muchas cosas. En eso se asusta, porque no ve a la comitiva. Está avanzado muy rápido y lo dejó atrás. Le entra el temor de perderse. En eso ve a uno de los muchachos correr asustado hacia él. Estaba herido y ensangrentado. Este le grita en runa simi: ¡Escóndete! ¡Escapa! Valderrama no entiende. El muchacho se lanza un barranco. Valderrama trata de ver a dónde fue, pero no lo ve. Luego, muy asustado, baja un par de metros y encuentra mucha sangre,
y ve a un cusqueño muerto en el camino. Se acerca y le da vuelta. Es el hermano del Inca. Lo han matado. En eso aparecen varios cusqueños y lo señalan. El barbudo ha matado al hermano del Inca. Valderrama no entiende por qué lo señalan. No entiende el idioma y está aterrado. En eso le empiezan a lanzar piedras. Una le golpea la cabeza. Valderrama, herido, se acerca peligrosamente al borde de un acantilado y dos hombres lo empujan. Valderrama cae. El mensajero ha partido hace unos días de Panamá y recorre el camino real, buscando pedir ayuda. Pero es interceptado. Trata de huir a pie, pero no puede escapar. El mensaje no llegará a nadie. Nadie vendrá a socorrerlos. Esto sucede mientras las tormentas empiezan a agitar los mares. Continuará.